Bienvenidos. Esto es Transaural. Estamos en vivo desde el YouTube. Buenas tardes. Esto es la sesión 6 de Transaural. Este ciclo que inició hace 6 meses como un punto de encuentro para intelectuales, artistas y pensadores del campo del arte sonoro y los estudios sonoros. Es una actividad producida por la especialización en arte sonoro de la Universidad Nacional de 3 de Febrero de la República Argentina. El equipo de producción está conformado por el director de la especialización, Raúl Minsburg, las coordinadoras académicas, que son Vanessa Rufa y Mene Sabastalcina, que es también quien les habla, y los asistentes de producción, que son Kevin Herzog, Paula Miranda y Maive Carone Fernández. Estamos comenzando lo que va a ser la última conversación de este ciclo 2020, un ciclo que, bueno, fue acompañado desde el comienzo hasta el día de hoy por esta coyuntura especial mundial que estamos atravesando, que, bueno, además de angustiarnos, nos ha hecho creativos y hemos inventado este tipo de espacios que, bueno, aprovecho, como hago cada vez, a alertar a la audiencia que en el marco de este aislamiento social preventivo estamos transmitiendo desde nuestras computadoras personales. Todo puede fallar, este es un streaming casero, pero ha venido saliendo bien y eventualmente volvemos a entrar al link y seguiremos. De todos modos, es muy notable señalar el profesionalismo. Creo que hoy va a ser un día emotivo, además del tema. Seguramente al cierre lo podremos relevar. Saben que pueden chatearnos desde el YouTube, donde estamos transmitiendo, y seguramente van a aparecer antiguos oradores de las sesiones anteriores de Transaural. A modo de cierre, seguramente que haremos algún mensaje comunitario. El día de hoy nos tiene reunidos el reflexionar acerca de un tema que es enorme. Ciertamente convoca a la comunidad de los sonidos tanto como si fuera una especie de contracara, ¿no? El tema de hoy es el ruido. El ruido, históricamente, o situándolo, hoy lo vamos a poder ver históricamente, pero en la modernidad ha sido siempre considerado como, desde un punto de vista negativo, como aquello que no. Vamos a ver aquello que no sirve, para qué. Ahora vamos a traer a especialistas justamente para revisar esta noción. Y hoy también quisimos hacerlo desde diversos enfoques disciplinares, también para hacer una buena perspectiva de los estudios sonoros. Voy ahora a invitar a la pantalla a nuestros oradores del día de hoy, que están en diversos puntos. Hola, bienvenidos, ya están en pantalla. Están en diversos puntos del mundo, estas cosas que permite internet. Bienvenido Alan Curtis, bienvenido Gustavo Basso, bienvenida Mayra Esteves Trujillo, bienvenido Esteban Bug. Es un placer tenerlos aquí. Vamos a iniciar con la dinámica habitual de Transaural, que es que cada uno exponga su perspectiva. Ah, antes, me llega por cucaracha un mensaje. Antes aprovecho y hago un mínimo anuncio parroquial, que es que estamos inaugurando página de internet de la especialización. Lo voy a volver a decir, pero aprovecho y ya lo inyecto ahora. Estamos hablando de artesonoro.untref.edu.ar. Chusmela después.
Pero bueno, eso así como un anuncio publicitario, volvemos a nuestros oradores, vamos a dar pie a que cada uno exponga su perspectiva particular sobre el tema de hoy, que es el ruido, y vamos a empezar por un experto en acústica arquitectónica, una persona que es responsable de que yo creo que la mitad de los músicos que saben de acústica en este país, es por responsabilidad de él, ya sea porque asistieron a sus clases en diversas universidades o porque han leído sus libros. Estoy hablando de Gustavo Basso, a quien le voy a pasar la palabra con mucho gusto. Vamos contigo. ¿Qué tal, Mene? ¿Cómo te va? Se habrán dado cuenta que Mene es amiga mía por esa presentación. Bueno, un placer estar acá, te agradezco mucho la invitación, le agradezco mucho a Raúl, y es un placer compartir con Alan, con Esteban y con Mayra esta mesa. Mi parte va a ser la más aburrida seguramente, así que mejor empezar para que el trago amargo salga rápido. Yo les podría contar que mi relación con el ruido empezó, bueno, obviamente como todos desde chico, pero en la década del 90 del milenio pasado, hace mucho tiempo, se encaró una medición de ruido y un análisis y evaluación de ruido en la ciudad de La Plata, muy grande, que participaron muchas fuerzas académicas, científicas, CONICET, SIC, la Universidad de La Plata. Y ahí empezamos a ver un poco de un modo crítico esta relación entre el ruido y la comunidad, básicamente. Y lo que primero hicimos, bueno, ¿qué es el ruido? Primera cosa, hay que ver, tratar de entender qué significa ese término. Y encontramos, me acuerdo, 18 definiciones en ese momento, todas diferentes, algunas históricas, otras modernas, sobre lo que es el ruido. Incluso en una clase de acústica, en la Facultad de La Plata, en la Universidad de La Plata, con más o menos 100 alumnos, un día les pedimos que en un papel escriban qué opinan o qué piensan ellos que es el ruido. Y las respuestas fueron desopilantes. Había de todo, nos tenemos que editar eso algún día para que vean el grado de dispersión de las respuestas. Un alumno me puso, como cita literaria, que el ruido era pequeño, peludo y suave. Ya con eso tenemos una idea de Bueno, en esa época armé una especie de bestiario de definiciones de ruido. Y separé cinco para comentar acá, más que nada para calentar los motores y empezar a charlar. Quizá la parte más interesante sea la relación del ruido y la música, o el ruido y el arte sonoro, que lo dejaría para otra entrada, o seguramente algunos de los otros panelistas la van a tocar. Pero, digamos, la primera definición, así que me toca, es la de la acústica, la ciencia acústica. La ciencia acústica contemporánea no considera que el ruido exista directamente. El ruido es un tipo de sonido, no hay ninguna señal que en la señal misma física indique con algún indicador, algún parámetro, que es ruido. Para la acústica contemporánea, las señales son señales que generan sonido cuando alguien las percibe y nada más. Por ejemplo, una banda de música puede generar 90 decibeles y puede generar también 90 decibeles un martillo neumático. Para la acústica son dos fenómenos físicos que generan sonido. Ahora, para las normas internacionales, que sería como la segunda definición, ruido se lo caracteriza desde la percepción, no desde la señal física. Y ruido sería un sonido molesto o un sonido no deseado. Es decir, acá ya entramos a considerar el contexto en el cual ese sonido, esa señal física, se interpreta. Voy a dar un ejemplo muy sencillo. Yo iría con mucho gusto a escuchar a Marta Gerich tocando la sonata de Liszt. Un concierto, obviamente, la toca como nadie, en mi opinión. Pagaría la entrada, me bañaría, tomaría el colectivo, iría al concierto y disfrutaría muchísimo. Ahora, si yo la tengo a Marta Gerich de vecina y se le ocurre tocar la sonata de Liszt a las 4 de la madrugada, cuando yo me tengo que levantar a las 6 para ir a trabajar, ese sonido maravilloso del piano de Marta Gerich es para mí un ruido. O sea que el ruido, según las normas, es eminentemente contextual. Depende de lo que queramos hacer y depende de lo que estemos enfocados en hacer. Esta sería la definición desde la
ciencia de ruido. Siempre es perceptual y siempre es contextual. Pero no hay nada, la señal acústica, que me indique que eso es un ruido. En general, cuando uno analiza señales físicas que generarían ruido o sonido según esta definición, hay varios datos en la señal que me generan este ruido. Por ejemplo, o que me molestan o que no lo deseo. El nivel es uno de ellos. Grandes niveles acústicos, en general, nos generan primero una incomodidad, una molestia, y nos disparan un montón de mecanismos que son de herencia evolutiva, que nos indican que hay peligro. Los médicos o los psicólogos hablan de la alerta de peligro, que nos hace elevar la presión sanguínea, el ritmo de latidos cardíacos, nos hace generar ciertas hormonas como la adrenalina, que son típicas de la reacción de un animal ante el riesgo. Generalmente cuando hay un ruido elevado, sin que lo controlemos, estos fenómenos en nuestro cuerpo pasan. Es interesante porque nosotros compramos entradas para experimentar esa situación, esa experiencia. Vamos a un recital de rock con 120 decibeles en pista, cuando un animal normalmente huiría de eso. O sea, nosotros, lejos de huir, lo buscamos. Es un fenómeno muy del siglo XX, obviamente, 2021, por supuesto. Después, otra cosa importante en el ruido, en cuanto a la señal física, es la relación entre el ruido y lo que a mí me interesa hacer, lo que se llama señal ruido, o en música el piso de ruido, fundamental en este momento para los músicos electroacústicos o los que hacen instalaciones sonoras. Yo como músico he tenido más problema con las instalaciones sonoras o cuando hacía música electroacústica que cuando tocaba el violín, por ejemplo. Siempre con los micrófonos pasan cosas terribles con el ruido en el sentido musical, pero lo vamos a dejar para la otra entrada, ¿les parece? Otra característica importante del ruido en cuanto a molestia, en cuanto a cosa no deseada, es la familiaridad. Generalmente uno se acostumbra al ruido. Pasa mucho el ruido nocturno cuando uno cree que está descansando bien. Bueno, se ha descubierto que uno puede dormir creyendo que descansa 8 horas por día en una habitación muy ruidosa, por ejemplo, de una habitación que dé una ventana a la calle en una ciudad muy transitada. Sin embargo, se ha demostrado que si el nivel de ruido pasa determinada cantidad de decibeles, no llegamos al movimiento, sueño profundo, al sueño MOR, los movimientos oculares rápidos, y nos despertamos sin haber descansado profundamente en nuestro cerebro, nuestra mente. Es decir, aunque no nos demos cuenta, el ruido actúa de muchas maneras en realidad. Después tenemos, dentro de esta definición, que después podemos charlar con más cuidado, algo muy importante es que a veces el ruido puede no tener grandes niveles acústicos, es más, muy bajos niveles, y que por las connotaciones que conlleva pueden ser muy molestos y muy irritantes para las personas. Por ejemplo, el ruido de un, esto también es evolutivo, un ruido de un, el ruido, el sonido de un niño llorando siempre nos perturba muchísimo, aunque tenga una cantidad de decibeles muy por debajo de lo que recomiendan las normas. No sé si recuerdan el cuento de Cortázar que acá tengo anotado, La puerta condenada. Un ruido muy especial genera una sensación de incomodidad muy grande, aunque no tenga grandes energías. O si no, por ejemplo, el ruido que generan actividades que nos molestan. Por ejemplo, el ruido de una fábrica contaminante se ha demostrado que es muy molesta para la población que es aledaña a esa fábrica, aunque el ruido no supere las normas legales vigentes. Es decir, hay toda una cuestión de contexto que es realmente muy, muy importante en cuanto a la catalogación de un sonido como ruido. Después está la tercera definición importante, que es la de la teoría de la comunicación. En teoría de la comunicación, el ruido es lo que interfiere el mensaje. Sencillo. El ruido es lo que me impide decodificar correctamente el mensaje. La teoría del teorema de Shannon Hadley, que es el que domina toda la teoría de comunicación, dice que el canal el ancho del canal o la capacidad del canal de comunicación depende del ancho de banda del canal y de la relación señal-ruido que estemos manejando. Esto que está tan de moda con el streaming y todo lo que estamos haciendo ahora, que si hay poco ancho de banda se nos corta y demás,
Depende de esos dos factores, del ancho de banda y de la relación señal-ruido. Ahora, ¿qué es señal y qué es ruido? Acá está el gran tema. Les voy a dar un ejemplo que a mí siempre me pareció muy simpático, por lo menos. Ustedes conocerán a Lauro Ayestarán, un gran musicólogo uruguayo, la contraparte uruguaya de Carlos Vega acá en Argentina. Lauro Ayestarán hizo trabajo de campo impresionante en Uruguay entre las décadas del 40 y la década del 60. Se iba con un grabador Nagra gigante de 4 kilos y medio de peso a recorrer Uruguay y con baterías, porque en muchos lugares no había energía eléctrica, y grababa músicos rurales, músicos folclóricos, músicos de candombe, músicos de murga, les hacía entrevistas. El asunto es que el archivo Ayestarán en Uruguay tiene más de 3.000 grabaciones que están siendo procesadas en este momento. Es un archivo fundamental de Latinoamérica. Y Ayestarán, como iba a lugares que a veces no tenían energía eléctrica, no tenían comodidades, o grababa en la vía pública, en la calle, o grababa en una habitación con las ventanas y las puertas abiertas, para que entre luz y poder sacar fotos y grabar correctamente. La cuestión es que Lauro Ayestarán se queja mucho en sus memorias del ruido que le impedía tomar correctamente los registros de magnetofónicos. Y siempre hay como una especie de lucha contra el ruido en sentido comunicacional que estoy hablando. Ahora, en la actualidad hay un grupo en Montevideo que está estudiando el paisaje sonoro de Uruguay del siglo XX. Y encontró en los archivos de Ayestarán un material invaluable. Pero a esta gente no le interesa la música ni lo que habla la gente, sino los ruidos que quería eliminar Ayestarán. O sea, invirtieron la situación. Lo que era ruido para Ayestarán es la señal para ellos, y lo que era señal para Ayestarán es ruido para ellos. Vaya a saber qué van a buscar ahí dentro de 50 años otros investigadores, porque evidentemente la relación depende de lo que uno esté buscando. Y con respecto a, bueno, después hay otras definiciones más que no hay tiempo de darlas, pero sí me interesa mucho, obviamente, la definición para música. En música, históricamente, diría hasta la Primera Guerra Mundial, y todavía hay libros que dicen esto en el siglo XXI, los sonidos musicales eran tónicos y tenían componentes armónicos. Es más, tenían componentes armónicos con cierta característica de amplitud. Lo dicen los libros de música todavía hoy. Y los que no tenían esa característica eran ruidos. Entonces se dividían, evidentemente, los sonidos de la flauta, del violín, del saxofón, como sonidos, y el tambor, el platillo, el bombo hacían ruidos. Obviamente que con las vanguardias del siglo XX, con la aparición de la música concreta, Piaget y demás, ya catalogar a un sonido como ruido por su característica física no es admisible. Depende más del contexto o de la función que tenga. Pero es interesante porque muchos libros todavía siguen diciendo que el sonido tiene armónicos y el ruido no, cosa que es absurda realmente en este momento de nuestra vida musical. Pero los músicos electroacústicos muchas veces usan el concepto de ruido como una etiqueta tímbrica. Es decir, cuando hablan de ruido blanco, ruido marrón, ruido rosa, ruido azul, no están usando el concepto de ruido como lo dice la ciencia acústica. Dicen simplemente timbre de ruido blanco, timbre de ruido, como una etiqueta como la de un violín, de una flauta o de un saxo. Estas serían las definiciones más importantes de toda esa colección que tenía en aquella época. Sería interesante en otra entrada por ahí hablar de las consecuencias del ruido en las personas, que son muy interesantes, y mucho más para esta mesa, con gente que puede hablar con mucho más conocimiento que yo, de cuál es la relación entre el ruido y la música, que en este momento creo que estamos entrando en una nueva era directamente. Así que bueno, creo que no sé cuánto tardé, pero creo que fue un poco, estuve dentro Excelente. del límite, así que le cedo la palabra a mí. ¿A qué me sucede? Que creo que salen, ¿no? Sí, ahí me spoileaste, Gustavo. Excelente, muy buena síntesis. Nada, igual estamos bien porque vos lo pedís, vos lo tenés. Exactamente, vamos a pasarle la palabra a alguien que va a venir con una perspectiva estética de justamente este recorrido de las acepciones de la noción ruido en relación a la música, y es alguien que bien conoce el ruido y que se ha servido de él para hacer una
importantísima carrera en la música experimental y en el arte sonoro y en la composición. Estamos hablando de Alan Curtis. Un gustazo recibirlo. Te paso la palabra, Alan. Bueno, muchas gracias, Mene. Y bueno, coincido plenamente con esto que decía Gustavo de la polisemia de la palabra, del significante ruido. Y yo me voy a ocupar un poco de esto que proponías, ¿no? De ver una posible genealogía del uso estético y expresivo del ruido en la música o en las artes sonoras. Por supuesto, muy breve y a partir de cuatro ejemplos que elegí, que me parecieron significativos para tratar de entender eso. La primera idea que venía un poco a discutir y que me parece interesante es una cuestión que yo escuché hasta el cansancio, esta cuestión de que el ruidismo o el ruido en la música comienza con las vanguardias del siglo XX. Y la verdad que no estoy del todo de acuerdo con esta idea y por eso me interesa un poco discutirla. Y los dos primeros ejemplos van a venir un poco a discutir esa idea. Así que vamos directamente de lleno al ejemplo número uno, para el cual no tenemos audio, pero sí tenemos una imagen. Así que Mene, por favor, te pido en la medida de lo posible que aparezca esa imagen que viene. Este ejemplo tiene que ver con los pueblos originarios y en especial con una etnia que son los chiriguanos, también conocidos como abá guaraníes, que habitaron a partir del siglo XVI, o sea, no es una etnia precolombina, sino que más o menos habitó cuando vinieron los conquistadores españoles, pero hay chiriguanos tanto en Bolivia, Paraguay y en el norte de Argentina, a partir del siglo XVI, como les decía. Y voy a leer un fragmento de un texto muy interesante de Walter Sánchez, que habla específicamente de la producción ruidista de los chiriguanos. Y dice así: la producción acústica durante la guerra incidió en la grandilocuencia. El sonido colectivo, la amplificación sonora estrepitosa eran armas bélicas. Para el guerrero chiriguano Queirimbá, el sonido era fuente de poder. Para el escucha, amenaza de muerte. Y luego cita a Fray Bernardino de Nino que dice: cuanto más grande es el número de danzantes, tanto más ruido causan. Cerca de ellos no hay cómo estar. Y sigue Sánchez: pitos, cantos, silbidos, el hablar a gritos constituyen el ambiente multifónico de este momento, espacio y umbral. Es interesante ver esta descripción de una práctica ruidista de los chiriguanos ligada a la guerra, pero no solo a la guerra, sino también a las festividades que ellos denominaban arete o araete. Y también había un instrumental ruidista que cita este texto, que se denomina el iguarambí, el senén, el huacantí, el iguaerú y el ixurupeté. Este último tiene que ver con las técnicas vocales específicamente de esta etnia. Entonces, acá hay una producción ruidista, si se quiere, que fue mu en muchos casos reprimida básicamente por las misiones franciscanas y jesuíticas, y que me parece que fue en muchos casos ignoradas por la musicología, porque esto no se lo consideraba como producción musical. Pero me parece que desde la perspectiva de las artes sonoras podemos repensarlas y revalorizar todas estas prácticas con este primer ejemplo. Dicho esto, ya pasamos a un segundo ejemplo que va a tener que ver con la música clásica, así que por favor, Mene, te pido ya audio e imágenes para el segundo ejemplo. Bueno, estamos escuchando la Kinder Symphony, o también conocida como Toy Symphony, una obra del siglo XVIII, cuya autoría todavía está en debate. Algunos se la adjudican a Leopold Mozart, el padre de Wolfgang Amadeus Mozart, otros a Joseph Haydn, en especial el editor que fue el primero que la dio a conocer.
pero los últimos estudios dicen que esta obra en realidad pertenece, habría pertenecido, sido compuesta por un monje benedictino austríaco llamado Edmund Angerer. Hay muchas discusiones al respecto, pero lo interesante de esta obra es que mezcla, obviamente, los instrumentos tradicionales, que esta obra son dos oboes, dos trompas, cuerdas y continuo, con juguetes, que evidentemente, para, en ese contexto, claramente pueden considerarse como ruidos. La obra todavía, bueno, como les decía, todavía está discutiéndose su autoría. De ser la obra de Angerer, sería de 1765, así que bueno, ahí tenemos un ejemplo incluso en la música clásica muy anterior a las vanguardias del siglo XX, ¿no? Así que vamos a nuestro tercer ejemplo, que ahí ya entraríamos al ruidismo propiamente dicho, así que vamos con Luigi Russolo. Ahí vamos. Bien, interesante, son muy breves los fragmentos, por supuesto después los pueden encontrar en YouTube y en general en Internet. Yo solamente quería poner ejemplos muy cortos para por lo menos tener la calidad de audio y escuchar lo que estamos mencionando. En el caso de Russolo, en 1913 él escribe El arte de los ruidos, el manifiesto ruidista, y lo interesante de esta obra que escuchamos, que es un fragmento de Risveglio de una città, es que está producida con los sintona rumori, que son unos dispositivos, instrumentos ruidistas que generó Russolo, y que los clasificó también. Está el ululatorio, el rombatorio, el crepitatorio, el stropiciatorio, el scopatorio, el ronzatorio. Él les daba todos estos nombres diferentes a estos instrumentos, que en su momento obviamente se discutían mucho, pero que tenía la creatividad de alguna manera renovar el instrumental para generar música. Música ruidista en este caso. Russo lo hizo conciertos a partir de 1914 en Italia, también fue a Londres, también en Francia. Pero el tema es que en la Segunda Guerra Mundial se perdieron los intona rumori, que son estos instrumentos, y a partir de eso, que lo pueden ver en la imagen, esos son los intona rumori, y hay reconstrucciones de estos intona rumori, pero los originales, como decía, se perdieron. En cualquier caso, el aporte más significativo de Russolo es haber, de alguna manera, sistematizado el uso de ruidos con estos dispositivos. Y vamos a pegar un salto entonces para hacer nuestro cuarto ejemplo ya, muchas décadas después. Vamos con el cuarto ejemplo, por favor. Bien, acá estamos ya en un momento en el cual el ruidismo, en este caso el noise, o más específicamente el japanoise, ya está consolidado como un género o subgénero musical. Lo que estamos escuchando es Hanatarash, que es el proyecto de Yamatsuka Ai o Yamantaka Ai, conocido también por su trabajo con Boredoms, que a partir de, bueno, del 84 estuvo trabajando con esta estética ruidista, como decíamos, de japanoise. El disco es del 89, es un poco un clásico también del noise japonés. Ellos eran muy famosos, Ai y Mitsuro Tabata, que también estuvo en la primera época de Hanatarash, por unos conciertos muy, muy explosivos. En uno entró con una topadora a la sala de conciertos y rompió unas paredes. Fueron prohibidos también en algún momento de su carrera, pero bueno, el 3, editado por RRR, que es un sello mítico de noise norteamericano, es un poco un clásico del noise, entonces por eso quería poner un ejemplo ya
de los años, de fines de los 80. Bueno, estos cuatro ejemplos, por supuesto, no cierran la cuestión, pero nos marcan una línea que nos permite, de alguna manera, pensar cómo se fue desarrollando a través del tiempo el uso estético y expresivo del ruido en la música y en las artes sonoras. Creo que estamos más o menos con el tiempo y va a haber otras cosas muy interesantes que escuchar y luego, si quieren, volvemos a debatir un poco con todos estos elementos. Muchas gracias. Súper interesante. Gracias a vos, Alan, por este recorrido y los ejemplos. Vamos a pasarle ahora la palabra a otro enfoque que ciertamente tiene más que ver con la ampliación del dominio del sonido como un acceso epistemológico o como poder buscar significados en lo social a través de escuchar el ruido o el sonido. Estoy por pasarle la palabra a una especialista en estudios sonoros, alguien que es referente para Latinoamérica, para el mundo, con sus investigaciones que vienen a ofrecer una voz un poco más local y desmontar un poco estas líneas históricas que siempre provienen de Europa. Estoy hablando del trabajo de Mayra Esteves Trujillo, que está en Ecuador, y a quien le voy a pasar ahora la palabra para que nos cuente sus aproximaciones. Mayra, gracias. Gracias, Mene. Gracias, Mene. Buenas tardes a todos y a todas. Un placer estar con ustedes. Mi entrada del ruido, pues lo siento mucho, he escrito algo. tengo ese defecto. Entonces, les voy a compartir un texto que es la síntesis de un largo trabajo de investigación que proviene desde el 2009, más o menos, en continuidad de los trabajos anteriores, y lo denomino el ruido como generador de dolor. Tiene dos partes, espero alcanzar en estos 10 minutos a compartir las dos partes. Bueno, para referirme al ruido, que al parecer es una problemática de la cultura global actual, me situaré específicamente desde las teorías de los estudios culturales y soy enfática en aquello ya que en los últimos 16 años mi trabajo intelectual se ha desarrollado en torno al diálogo entre las teorías y trayectorias provenientes de los estudios culturales y la vinculación con lo sonoro. Y este maritaje me ha permitido el desarrollo de algunos planteamientos que de alguna manera espero compartir con ustedes. Uno de los planteamientos importantes desde donde surgen mis investigaciones y que en el 2004, en diálogo con algunos intelectuales de América Latina, como Adolfo Albán, Víctor Manuel Rodríguez y Jaime Cerón, sobre todo provenientes del arte contemporáneo, es esto que he denominado estudios sonoros. Y desde allí es donde voy a hablar, no voy a hablar ni desde la música ni desde las artes sonoras, por ahora. Con esta brevísima introducción que de alguna manera sitúa el lugar de enunciación desde el cual desarrollaré el tema que nos convoca hoy, entremos en materia. Quiero además comentarles que hablaré del ruido en mayúsculas. Ya iré explicando el porqué de estas mayúsculas. Como sabemos, desde las definiciones físicas que ya Gustavo nos ha dado como un mapa bastante amplio, el ruido, desde estas convenciones físicas y convenciones lingüísticas, puede ser caracterizado como una perturbación eléctrica que interfiere en la transmisión o procesamiento de las señales comunicativas, así como también es caracterizado como un sonido inarticulado o confuso que suele causar una sensación auditiva desagradable, una perturbación o una señal anómala, molesta y no deseada, cuya dificultad es la intensidad en perjuicio del bienestar humano, animal, natural. Ahora bien, desde una perspectiva cultural, el ruido pudiera ser entendido como la dimensión y consecuencia de un conjunto de acciones vinculadas a prácticas humanas
Y es ahí en donde yo veo una dificultad grandísima, ¿no? Y a estas prácticas humanas, de las cuales no somos ajenas, nosotras las personas, las voy a denominar, por un tema pedagógico, como prácticas humanas no restrictivas y antropocéntricas, y además amenazantes, cuyos orígenes pudieran haber iniciado hace 7.000 años antes de Cristo, durante la prehistoria de la civilización occidental. Para confirmar aquello, me apoyo en los estudios de las arqueólogas provenientes de Lituania y de Australia, Marija Gimbutas y también René Eisler. Ellas ya nos advierten que los problemas actuales del mundo contemporáneo pudieran tener un fundamento en este giro que como humanidad haríamos respecto al desarrollo de las tecnologías diseñadas para la guerra y la violencia social en la configuración de un mismo sistema ideológico basado en lo bélico, en cuyo caso yo propongo que la dimensión disonante de lo sonoro, el ruido, es la consecuencia del uso y abuso de las tecnologías de la destrucción y dominación pasadas y presentes, que provienen de actividades antropocéntricas amenazantes, no restrictivas, sedimentadas en la vida social contemporánea. Tiempos de ruido. Pasados los primeros 150 años de la conquista de nuestro continente, ya existía una amplia experiencia sónica, auditiva y acústica sobre la producción estruendosa generada por las máquinas de guerra de ese momento, con unos estándares de aquella época de lo audible respecto a las disonancias. La crónica Tiempos de Ruido, escrita tras una experiencia sónica vivida por Pedro de Mercado en el 1691, que era un jesuita de origen ecuatoriano, pero que iba muchísimo a, pues, como dentro de estos procesos de evangelización, al nuevo reino de Granada en Santa Fe de Bogotá. Entonces él logra vivir una experiencia sónica y la captura a través de una serie de registros que condensan impresiones acústicas disonantes y estampidos sónicos que proponen una hermenéutica de la experiencia colonial a partir del ruido. En este mismo sentido, encontramos un corpus cronístico de fechas anteriores importantes en los que se relatan sobre la intromisión de las tecnologías de la destrucción del momento, como la pólvora, los caballos, los perros, cuya instrumentalización fundamentalmente acrecentó los traumas de la conquista desde una perspectiva alterada por la generación y la percepción de ruidos molestos. Cabe destacar que las crónicas de conquista para nuestros fines operan como sendos sistemas de inscripciones sonoras, desde las cuales se relatan actos sonoros disonantes que podemos encontrar en los escritos de los ibéricos Bartolomé de las Casas, Vargas Machuca, Gonzalo Fernández de Oviedo, Juan de Betanzo, por mencionar unos cuantos. Los mundos sonoros previos a la conquista parecerían ser suspendidos por las yuxtaposiciones de emplazamiento. Ciertamente habían fenómenos como las gritas, pero de ninguna manera, que ya los mencionó Alan, pero de ninguna manera eran de esa potencia armamentística en términos de las herramientas y los instrumentos de guerra usados, ¿cierto? Entonces, eso yo quiero como destacar y hacer una distinción. Este adiestramiento por el horror de las cruzadas y la Inquisición difundido a través de la conquista en nuestro territorio, o en nuestros territorios, lo que hizo es además volver a rectificar unos antiguos principios androcráticos de represión, devastación y muerte, consolidándose así, de esta manera, el mal llamado descubrimiento en un tiempo de ruido en donde todo el espacio terráqueo dominado por las armas, los rayos, los truenos artificiales, la pólvora, así como los aullidos, los ladridos, los gemidos, los relinchos y galopes de los animales, fueron instrumentalizados para atacar y mitigar. 1492 marcaría la ruta mundial para el tránsito del naciente capitalismo fundado en la base del saqueo, la expoliación y, además, con ello,
una suerte de dinámicas de mundos sensoriales y perceptivos caracterizados por una opulenta producción visual y sonora, en el que las sonoridades, precisamente, que es el caso que nos atañe, y el ruido en particular, estaban marcadas por actos inaudibles, ruidosos y molestos, inaugurando a su vez una fecunda globalización exacerbada en estímulos sonoros y visuales. Como ya lo advertimos, contemporáneamente, esta lógica de producción ruidística goza de pleno vigor, apoyada por el desarrollo de producción, usos y consumos de nuevas tecnologías de reproductibilidad electrónica, y con ello la escala de una lógica belicista. Hay muchos ejemplos, lamentablemente, en nuestra historia contemporánea. Por mencionar uno de ellos, tras el 11 de septiembre del 2001, la administración del ruido blanco o música en alto volumen como técnica de interrogación utilizada en la base militar de las Islas de Guantánamo fue así como un icono muy importante en donde las descargas de ruidos intolerables hasta 100 decibeles durante 2 horas al día como una forma de, digamos, de interrogación sin contacto fue manipulada en contra de presuntos terroristas de Al Qaeda. Voy a quedarme solo en ese ejemplo, hay una serie, pero no voy a detallar. Sin embargo, Menin, si quieres, puedes pasar la gráfica que te mandé, por favor, de los altavoces, estos del LDRS. Bueno, el dolor es la cara oculta de la instrumentalización con fines belicistas, de la reproductibilidad técnica que en el mundo actual tendría que ver con la implementación de modelos globales que estructuran y determinan la experiencia sonora ligada a la innovación de las tecnologías digitales de grabación y reproducción de sonidos molestos utilizadas por las fuerzas del orden. La sonoridad bélica, ruido, provocada en los contextos de batalla, es una práctica pasada y presente, precisamente porque responde a procedimientos organizadores y sociales de control y sometimiento, que se articulan en torno a las tecnologías desarrolladas para la destrucción y la dislocación, cuyos usos históricos están emparentados en la cultura de la guerra, la violencia, la jerarquía, bajo la correspondencia del supuesto miedo y la sobrevivencia. Las lógicas belicistas no son el único andamiaje de la generación de ruidos molestos. Efectivamente, las políticas que surgen en el marco del sistema mundo capitalista, sus modos y formas de producción y consumo, el control del hombre por el hombre, de la naturaleza a nombre del progreso, de la velocidad y el dominio del tiempo, tienen una incidencia en las condiciones de posibilidades de las que se diversifican innumerables formas de generación de ruidos, por lo que pareciese que el ruido es la dimensión mecanicista de las lógicas irracionales de los capitales globales, bajo la premisa de los beneficios corporativos sobre el bien común de las personas y los pueblos, generando patrones nocivos de producción y consumo que rebasan la capacidad de los territorios, por ejemplo, en la gestión de la regulación y control de las contaminaciones sonoras. Es uno de los escenarios que el ruido, en el que el ruido se convierte en un régimen influyente de lo social y lo cultural. Efectivamente, en mis hallazgos y rastreos he encontrado que este patrón marcado por una lógica antropocéntrica no restrictiva, amenazante, tiene continuidades y discontinuidades, así como convergencias, rupturas, fisuras, vínculos entre poder, representación y conocimiento, situando lo sonoro como un dispositivo inarticulado, es decir, como ruido, y herramienta de dominio y control, que se erige, como diría Foucault, desde una suerte de archipiélagos de poderes diferentes al conjunto de estas reglas, precisamente yo he denominado régimen colonial de la sonoridad. Por tanto, el régimen colonial de la sonoridad opera de manera disciplinante, generando procesos de conocimiento que se organizan y regulan a través de actos, acciones o prácticas, que en el peor de los casos resultan inaudibles e inarticuladas. Desde esta comprensión, el ruido resulta ser una construcción culturalmente, valga el pleonasmo, construida.
tributaria de un sistema mundo capitalista occidental, cuyos contextos institucionales, sociales y económicos, como lo hemos experimentado nosotros en nuestro propio cuerpo, tienen una profunda raíz en nuestras acciones humanas. La segunda parte es, y la gran pregunta, ¿cómo opera el régimen colonial de la sonoridad en la construcción de nuestras subjetividades? Mientras yo estaba organizando esta síntesis de trabajo, caía sobre mí un ruido molestísimo, molesto, desde los altoparlantes de un vecino que se ejercita diariamente en la terraza compartida del edificio en el que habito actualmente. Vecino que, por cierto, no duda en mostrar su presencia, slash poder, a través de su reproductor sonoro. Lo hace hasta el estruendo, emulando su propia voz, que la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, se ahoga entre las distorsiones musicales emitidas por sobre algo más de los 70 decibeles. El vecino no entiende que no está solo en el mundo, y por más que le hayan cortado en algunas ocasiones los cables de sus altoparlantes, él continúa. En cuanto a mí, me doy cuenta que el ruido no lo percibo solo con los oídos, lo percibo con todo el cuerpo. En tal circunstancia, soy una caja de resonancia aplastada por el peso de una masa invisible. Esta tortura de contacto aparentemente incorpórea se toma mi cuerpo entero. Cada glándula, célula, órgano, función. Estoy alterada, descompuesta, mientras el ruido, inarticulado y confuso, viaja por el aire, llevándose por delante cualquier posibilidad de calma. Con el ánimo inmutado por el ruido ruin, rastreo al hombre que ha logrado una vez más contrariarme con sus estruendos. Y estos son matutinos. Subo hasta la terraza, lo descubro y lo miro. Con detenimiento veo que es un hombre mayor que parece veterano de guerra. Está ejercitándose solitariamente. Me grita pidiéndome respeto. Fastidiado y molesto, accede y baja el volumen. No puedo evitarlo. Esta situación me lleva a pensar en Jung. Todo lo que nos irrita en los demás puede llevarnos a un entendimiento de nosotros mismos. Por lo que esta situación tan estimulante me permite avanzar sobre la siguiente cuestión. La expresaré categóricamente. El régimen colonial de la sonoridad ha calado profundamente en nuestras subjetividades. Ese ruido de afuera se genera desde adentro y es interior. Lo hemos encarnizado en nuestro propio cuerpo, como lo expresa de muchas maneras las culturas milenarias. Lo que es adentro es afuera. Y lo que es afuera es adentro. El ruido está muy adentro, es complejo. Abruma y se materializa en los hábitos de producción y consumo de lo sonoro, que responden a un sinnúmero de reglas, es decir, la forma como el capitalismo ha producido las subjetividades y con ello la concepción de nosotros mismos. Las relaciones con otros, con el mundo social. Por ejemplo, la producción masiva de los aparatos de productividad sonora es posible por el consumo masivo que se genera como una consecuencia del relato capitalista, que a través de las tecnologías de gobierno como la publicidad, la moda, el entrenamiento, el entretenimiento, producen sujetos deseantes, de estilos de vida, producción y consumo basados en el sueño prometeico de dominio frente al mundo. Solo así podemos explicar cómo una de las problemáticas de nuestras ciudades contemporáneas sea la contaminación acústica, en su mayoría por la generación de ruidos molestos provenientes de la economía informal, del mundo doméstico, del entrenamiento, en el espacio público y las guerras de DJs. A esto yo he llamado, o estoy proponiendo llamar colonialidad subjetiva, que tendría como concepto la noción de cómo se produce la subjetividad a partir de estos grandes relatos, que lo podemos experimentar. Bueno, hasta allí yo me quedaría, Mene, bueno. Para seguir en el diálogo. Muy interesante, Mayra. Se van abriendo cada vez más puntas. Le recuerdo a la audiencia que luego vamos a estar levantando preguntas
a los oradores si tienen. Ya hay algunos comentarios. Ahora vamos a dar paso al último orador que haga su presentación antes de entrar al debate o la conversación. Voy a presentar a alguien que viene escribiendo hace tiempo sobre las relaciones entre la música, la historia política. Es difícil de ubicar en una sola disciplina el trabajo intelectual que está realizando, además del trabajo poético, porque es alguien que tiene una gran oratoria, una retórica de verdad atrapante. Estoy hablando de Esteban Buch, un argentino radicado en París, que hoy está trayéndonos unos casos muy particulares. Me estoy macheteando porque quería decir el nombre de donde estás trabajando y no me salió. Lo voy a leer. La Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales en París. Ahí está radicado su trabajo. Hoy en día te paso la palabra, Esteban, que vos vas a hablar mejor. Estoy contigo. Muchas gracias, Mene. Hola a todos, hola a todas. Estoy feliz de poder charlar con ustedes desde tan lejos, y además de poder hablar después de haber oído lo que han dicho Gustavo, Alan y Mayra, porque es como haber entrado en tema sin que yo haya hecho ningún esfuerzo. Porque, bueno, como lo anunciaste, Mene, yo pensaba hablarles sobre todo a partir de dos imágenes, de dos representaciones de algo que podría ser asociado con el ruido, pero no necesariamente, y que antes de mostrar me dan ganas de decirle que el ruido es, por supuesto, un fenómeno acústico, es algo que tiene que ver con nuestros oídos, pero no solamente, porque cuando oímos algo en nuestro cerebro, o cuando leemos una frase, hubo un ruido tremendo, hay algo que sucede en nuestra cabeza sin que haya nada que pase por los oídos. Y lo mismo puede decirse de las representaciones visuales. Por eso te pediría, por favor, que muestres la primera de las dos imágenes que quería comentar. Estamos en pantalla. A ver, espero que estén viendo esta primera imagen. Sí, sí. Yo no la estoy viendo todavía, pero eso es por el delay, ¿verdad? Exacto, sí, pero está en pantalla, Esteban. Ok, ahí la veo, fantástico. Claro, bueno, vos lo pedís, yo te lo mando, vos tranquilo con eso. Bueno, esta es una imagen que en principio no tiene nada de artístico y que apareció en el año 1919 en un libro editado por el ejército norteamericano, por el gobierno norteamericano. El libro se llamaba America's Munitions, así que tenía que ver con la industria armamentista de los Estados Unidos, y ahí retomo un tema ya mencionado por Mayra, y es una imagen que, como pueden ver en el título arriba, representa The End of the War, es decir, el final de la guerra. Se trata, por supuesto, de la Primera Guerra Mundial. Y abajo ven, dice la fecha, es el 11 de noviembre de 1918, y dice también la hora, las 11 de la mañana, hora no de Estados Unidos, sino hora de Francia. Puesto que lo que representa esta imagen es el momento del armisticio, las 11 de la mañana en Francia, que fue cuando las tropas, y en particular la artillería, de los dos lados del frente, del lado francés, aliados a los ingleses y a los norteamericanos de un lado, y enfrente el ejército alemán, es la hora a la cual las armas se callaron de acuerdo con lo que había sido firmado para el Tratado de Armisticio. Y entonces, ¿qué es lo que muestra esto? Bueno, lo están viendo. A la izquierda del eje central, que está subrayado con una con de color negro, ven, como dice arriba, all guns firing, todos los cañones que están disparando, y tenemos seis líneas horizontales
en los que se ven las oscilaciones de los tiros de cada uno de esos cañones. Y a la derecha es la misma línea de los seis, de las seis micrófonos, que dice todos los cañones en silencio. O sea que esta imagen, de acuerdo con la perspectiva de los norteamericanos, representa, como dice el título, el final de la guerra. Incluso ven abajo que está los segundos que indican como si fuera el momento en que el mundo cambió. Es un momento de crisis y un momento de cambio histórico que en principio está sintetizado en esa imagen que es, por supuesto, por eso lo mencioné al comienzo, una imagen de propaganda, porque acompaña un libro de 500 páginas que es una gran explicación de cómo los norteamericanos ganaron la guerra gracias a su desarrollo tecnológico en el campo de los armamentos. Ahora, ¿por qué puede ser interesante esta imagen? Bueno, primero porque es un montaje, no sé si se alcanza a ver, pero hay una zona blanca en el centro que es una especie de zona de nadie que corresponde al momento en que en realidad pasó un minuto entero y no el equivalente de la escala de la imagen, que sería un segundo nada más. O sea que hubo un montaje para mostrar el antes y el después, o el ruido y el silencio, como si fueran dos elementos simétricos donde la izquierda representa la guerra y la derecha representa la paz. Ahora, hasta ahí es todo muy documental. Está hecho con un sistema que se usó en la Primera Guerra Mundial de micrófonos que se usaban para detectar las posiciones de los cañones adversos, que fue algo, una tecnología que se desarrolló en distintos lados, incluido del lado alemán, y que funcionaba sobre la base de un sistema de micrófonos en distintos lugares del frente, que estaban vinculados a una central con un aparato que era una llama de acetileno, así como una llamita azul que marcaba esas oscilaciones del ruido de los cañones en una película parecida a una película de cine, digamos. Incluso tiene como un look así de película de cine. Y, por supuesto, el hecho de ver esta imagen como una representación estética del final de la guerra y también de la, digamos, la fuerza de la tecnología desarrollada del lado norteamericano es una mirada que podemos tal vez tener hoy, la estetización de la política en cierto modo, y podemos volver a esta famosa frase de Benjamin. En todo caso, a mí es una imagen que siempre me impresiona porque me hace pensar en un electrocardiograma, salvo que los electrocardiogramas en general se mueven cuando hay vida y quedan chatos cuando hay muerte, y aquí en principio sería lo contrario. Bueno, podría quedarme más tiempo en esta imagen, pero creo que hay que avanzar. Así que te pido, por favor, que ahora veamos la imagen. Ya está en pantalla. Un momento, por cierto, mucho más cercano. Y van a entender enseguida la continuidad con la anterior. A ver si ya la pusimos en pantalla, Esteban. La está viendo la audiencia. Perfecto. Bueno, ¿por qué la asocio con la anterior? Por supuesto, porque se trata de representaciones gráficas del sonido o del ruido. ¿De qué se trata? Esto es una imagen que encontré en el New York Times en el mes de mayo y que representa la superposición de las señales de, creo que es un solo micrófono, ubicado en un punto de Nueva York que no está especificado, pero es un día tras otro desde a ver, tengo las fechas precisas aquí, desde el 1 de abril al 11 de mayo, durante el confinamiento o la cuarentena o el lockdown, como querramos llamarlo. Y como ustedes ven, se ve un pico todos los días, porque cada línea representa un día, a la misma hora. Esa hora allí figura como una PM, que en realidad es hora de Greenwich y corresponde a las 7 de la tarde en Nueva York, y que es la hora en la cual, como en otras ciudades del mundo, se aplaudía a los trabajadores y las trabajadoras esenciales, en particular de la salud.
y es un montaje que fue hecho por colegas de la New York University dentro de un proyecto que en realidad originalmente, es decir, antes de la pandemia, tenía que ver con esta discusión sobre los ruidos urbanos, la polución sonora, la cuestión de cómo tener políticas de regulación del ruido, pero que de golpe en el medio de la pandemia, como en otros lugares, y estoy seguro que ustedes también hicieron esa experiencia, fue una manera de darle una imagen, de hacer una representación gráfica a algo del cual se habló, de lo cual se habló en todo el mundo, y es el cambio del paisaje sonoro a partir de la cuarentena. Bueno, creo que todos abriendo la ventana de casa nos dimos cuenta que había algo que había cambiado y que tenía que ver, por supuesto, con esta transformación del ruido, tal vez, o del sonido, en todo caso, de aquello que nos podía llegar del mundo exterior, encerrados como estábamos y como estamos, por otra parte, de nuevo ahora en París, en esta situación de pandemia. No voy a entrar mucho en detalles, pero quisiera completar estos dos momentos, el momento de 1918 y el momento de 2020, con unas frases sobre un autor que todos ustedes conocen y que probablemente algunos lean con más placer que otros, porque es una figura polémica, pero que para mí es muy importante y que es Theodor Adorno. Que ha escrito todo lo que escribió, por supuesto, pero ha escrito una línea, yo lo tomo como si fuera una línea sísmica en su obra, que es la idea de que el arte y el gusto en el sentido del gusto, de la capacidad de juzgar, digamos, en el sentido kantiano, que el arte puede ser un sismógrafo de la historia. Es una idea que Adorno tuvo, no sé, la primera vez que la vi escrita en su obra es en un artículo sobre Schubert en el año 1928. Adorno tenía entonces 25 años, es uno de los primeros artículos importantes de Adorno, y él dice que Schubert registró en su música como las oscilaciones del cambio de los seres humanos a comienzos del siglo XIX. Y que ese registro es el de un sismógrafo. A mí siempre me intriga esto del sismógrafo y por supuesto lo vinculo con el perfil sismográfico que tienen estas dos imágenes, que tienen los sonagramas en general, como si fueran un registro geológico en un punto de lo que está pasando, si admitimos que la geología puede ser no solo la parte mineral de la Tierra, sino la Tierra como un entorno que incluye la atmósfera y que incluye la biosfera y que incluye a los seres humanos, ¿no? Y en ese sentido es que para mí tiene sentido que Adorno diga que Schubert fue un sismógrafo de su tiempo. Después lo vuelve a decir de Schoenberg, dice, su música es una grabación sismográfica de los choques traumáticos, y está hablando de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto, en su relación, como dice, con los subcutáneos, es decir, con el cuerpo. Bueno, para cada cita de Adorno podría tomarme un rato, pero no quiero excederme ya del tiempo que seguramente ya me excedí. En todo caso, ¿por qué me parecía interesante juntar esta referencia a Adorno con las dos imágenes? Es porque, como decía al comienzo, las dos imágenes no son imágenes artísticas, e incluso además el hecho de que vengan de Estados Unidos puede ser sometido a una crítica por la cual, con la cual acuerdo en principio postcolonial o decolonial, lo podemos charlar, pero la idea que me interesaba rescatar es, a partir de Adorno, es que estas representaciones visuales del ruido y de lo sonoro pueden tener que ver con pensar el arte y también la reflexión sobre el arte, lo que hacemos los musicólogos, por ejemplo, como una exploración sismográfica, casi como una ecografía, en cierto modo, de lo que estamos viviendo, y especialmente cuando es todo el planeta el que está en una especie de crisis pandémica de lo sonoro y del silencio también. Muchas gracias. Gracias, Esteban. Súper interesante. Ya en el chat empieza a haber más agitación.
Me parece que es un muy buen momento antes de que yo haga cualquier comentario para hacer una brevísima pausa, tanda comercial, sin anuncios comerciales, para que los oradores y la misma audiencia estire las patas, se vaya a buscar un vasito con agua. Y volvemos así, comentamos, yo ya me anoté varias preguntas, vuelvo a exhortar a la audiencia que lo chatee, todo lo que se le haya ocurrido, así podemos aprovechar estas eminencias que están reunidas para despejar, no sé, inquietudes que hayan surgido. Yo ya me anoté bastantes, lo mismo les digo a ustedes, Mayra, Esteban, Gustavo, Alan, si tienen para preguntarles a sus compañeros también. Ahora volvemos y vamos hacia ese mix. Vamos con una tanda publicitaria sin anunciantes y regresamos. Thank you.
Aquí estamos de nuevo, transaural, la última sesión del 2020, un año ciertamente particular. Estamos en vivo desde el canal de YouTube, pero esto luego va a ser replicado en el Museo Mar, en el canal de YouTube del Museo Mar de Mar del Plata y también en Radio Caso. Así que este momento presente será nuevos presentes, pero los que están ahora, en este instante, que no es aquel instante, pueden dirigirse en tiempo real, mediante el chat, a la producción, haciendo preguntas. Estamos hablando sobre el ruido, tenemos a cuatro invitados importantes de distintas disciplinas, los hemos escuchado recién. Le recuerdo a la audiencia que estamos en una producción de la UNTREF de la especialización en arte sonoro de la Universidad Nacional de 3 de Febrero y que estamos estrenando página, que se las vuelvo a decir así como quien insiste con los temas. Estamos en artesonoro.untref.edu.ar. Estamos renovando el diseño, así que los invito después a que vean. Bueno, vamos a volver al tema. Estamos invitando de nuevo a la pantalla a nuestros oradores, aquí. Y vamos a recapitular un poco lo que se ha conversado. Ciertamente se abrieron un montón de puntas. Ciertamente a partir de lo que introdujo Gustavo, creo que fue muy rico que comenzara, fue como empezar desde el comienzo, exactamente, que es decir, para la acústica el ruido no es diferente del sonido. Entonces, creo que con esa enunciación Gustavo ya nos introdujo a lo que los otros oradores explayaron mucho más, que es esta dimensión social, subjetiva, en la cual el ruido aparece como una apreciación, una categorización, donde se ponen en funcionamiento sistemas de representación o aspectos culturales, aspectos subjetivos, ¿sí? Como bien dijeron. Creo que ahí aparecieron algunos temas muy ricos en esta categorización que los voy a... Tengo preguntas, pero quizás voy a hacer esta especie de síntesis. Primero, me pareció muy, muy rico la coincidencia de varios de ustedes de hablar de la relación entre el cuerpo y el ruido, como ya sea lo que introdujo Gustavo, como esta reacción o respuesta biológica, si se quiere, a la consideración de ruido como nivel, ¿no? Como mayor nivel de decibeles, o las cualidades del sonido que quedan asociadas a algo ciertamente que amenaza, peligra. Pero también lo amenazante venía desde otro lugar, como lo trajo a colación Mayra, por ahí desde la cuestión más cultural, o asociada a la colonización, o asociada a las relaciones de poder. Y que también de algún modo tiene que ver con este cambio del paisaje sonoro del que habló Esteban. Pero también esta cuestión de la diferencia o de la lo que podría ser un adiestramiento, ¿no? De la escucha de qué consideramos, qué nos hace reaccionar. Apareció en el caso de Alan desde lo que es la idea de arte, la idea de música, ¿no? Que trajo a colación estos ejemplos escondidos en la historia, escondidos por la historia, se podría decir, ¿no? Que muestran que no ha sido posible que esta reacción negativa ante el ruido, esta cuestión de taparlo, de correrlo, porque es negativo, indeseado para lo que sería la idea de arte, igual lo vemos en alguna composición o lo vemos en otras culturas, ¿no? Eso sería como mi síntesis grande. Yo querría hacerles preguntas particulares. Quizás voy a empezar por esa, como ya que ahora introduje a lo de Alan, me parece que hay algo que no lo
¿No lo dirigiste hacia allá cuando presentaste el ruidismo o al noise en estas poéticas del siglo XX? Pero creo que vos tenés una experiencia más allá de lo literario en la relación entre el ruido como propuesta estética, o sea, en una acepción afirmativa, ¿no? El ruido como algo positivo, y el cuerpo. ¿Qué, si te dispara algo, si es posible que esta respuesta biológica o esta amenaza que contaba Mayra desde lo cultural sea utilizado también en términos poéticos, en el ruidismo, en el siglo XX y el XXI, que haya algo con la experiencia amenazante o con la modificación del cuerpo en las propuestas estéticas que tengan, que se metan con el ruido como algo positivo? A ver, creo que hay que aclarar un par de cosas. El ruido históricamente tiene una tradición negativa, es decir, en ciertas dicotomías, sobre todo cuando se habla de ruido y señal, tiene una connotación negativa, y esto tiene que ver con la teoría de la comunicación. Y también está esta idea de que algunos lo llaman moralismo estético, ¿no? Que tiene que ver con pensar que el silencio es mejor que el ruido, pero muchos de los autores contemporáneos debaten eso, o sea, piensan primero el ruido como algo relacional, como decía Gustavo, que no hay un a priori objetivo que pueda decir esto es ruido desde la acústica. Es decir, cualquier sonido puede ser ruido, inclusive diría que hasta cualquier sonido puede ser ruido y hasta cualquier sonido puede ser silencio. Entendido contextualmente. Va a depender de un montón de circunstancias que pasa ahí. Y es muy complejo por todo esto que hablábamos, que el ruido de alguna manera exigiría más una epistemología que una ontología, en el sentido que como implica algo relacional, nos implica a nosotros mismos en la constitución de eso, al otro y a... O sea no es un objeto fijo, sino que implica cómo se da esa construcción. Respecto a la estética, por un lado tiene que ver con esto que vos decías de sacar al ruido de ese lugar estigmatizante únicamente, es decir, el ruido puede tener efectos negativos pero no necesariamente tiene que tenerlos, y en algún sentido también eso hace, complejiza el asunto, porque digamos también uno podría pensar que el silencio tiene aspectos positivos, pero no en todos los casos el silencio tiene aspectos positivo. También el silencio puede ser silenciamiento, y digo, ahí hay como una relación muy compleja entre ambos, entre todas estas cuestiones. Pero en el campo estético, por un lado, tiene que ver con la aceptación de todos los fenómenos sonoros, un poco lo que hace el ruidismo y lo que hace, de alguna manera, es incluir todas estas producciones sonoras que son parte del campo y de nuestra vida cotidiana también, incluirlas en la producción de la música, si se quiere, o de las artes sonoras como elementos que están ahí. Así que habría un efecto, si se quiere, ahí democratizador. Después habría que ver, como decíamos, es algo relacional y también depende de la audiencia y de quién quiere escuchar eso. Pero digo, como decía, como en el ejemplo que puso Gustavo, incluso la música más bella puede ser ruido de alguna manera desde el punto de vista subjetivo, si uno no quiere escuchar eso, si uno lo habría de escuchar la música más bella y no quiere en ese momento escuchar eso, y por el otro lado uno podría, si uno va a escuchar un concierto de ruidismo, no sería ruido en el sentido de algo no deseado, ¿no? Entonces es un tema muy complejo en todos estos aspectos, ¿no? Y pensaba en algo de lo que dijo Esteban, que lo relacionaba también con esta, él hablaba de esta categoría del arte como sismógrafo, y hay un autor que dice algo muy similar, que es Jacques Attali, en su libro, ¿no? Que habla del carácter profético, en su libro que precisamente se llama Ruidos hacia una economía, a ver cómo se llama Ruido,
Ruidos, hacer una economía política de la música, algo así, y trabaja esa idea de lo profético en el ruido y en la música, como que hay una instancia en la cual estaría revelando posibilidades de sentido anteriormente, que es un poco, es muy similar la idea y que siempre me Hay alguien en la audiencia que chateó exactamente ese, Ana Alonso Minuti, que dice: la cita de Adorno me recuerda la postura de Attali, quien consideraba que la producción musical refleja la condición económico-social. Es una visión que... Habría como una sensibilidad ahí, ¿no? Attali después lo lleva también a la dimensión del poder, que un poco se... Que se relaciona con lo que comentó Mayra. Y bueno, hay como muchas líneas ahí que se tocan y son bastante complejas, pero bueno, quiero dejar la palabra a otros escritores que me parece que van a decir cosas muy interesantes también. Está bueno cómo está en sincro esta audiencia muy informada. Ahora quiero, antes de volver, antes de pasar, porque yo también tengo para preguntarle a Esteban, que también en el chat se ha juntado un par de preguntas, pero quiero preguntarle a Gustavo antes, ¿cómo, y tomando la idea, la imagen esta del sismógrafo también, algo en relación a su experiencia profesional, porque era algo de, también que dejaste planteado para retomar, que me interesa en relación a lo que dijo Alan, que es que... ¿Cuál sería el temblor que las decisiones de los acústicos, de los arquitectos acústicos, están relevando? Es decir, ¿qué idea, qué se persigue? Quizás no es solo en el edificio, quizás es mucho más amplio. ¿Qué es lo que se persigue para la ejecución de un relato sonoro, musical o artístico? Eliminar o cuidar, y qué, cuál sería la idea que esas decisiones están mostrando que está subyaciendo. Bueno, a ver si... Es difícil esta reunión, porque están saliendo muchas puntas muy interesantes y es como que es demasiado, digamos, ¿no? Bueno, te voy a contestar tu pregunta en particular. Generalmente, todo depende del tipo de música. Vamos a hablar de música y arte en este caso. Cada estilo musical, cada género, cada tipo de material musical necesita un entorno ambiental, si querés, donde se pueda manifestar con toda su potencia, especialmente los elementos estructurantes de la obra. Y en general, eso va a depender del tipo de música. En la actualidad, una cosa que siempre comentamos es que hay una enorme compresión del rango dinámico en todos los sistemas de circulación de música. Si uno va a una sala de conciertos o va a un lugar natural a escuchar los sonidos de la naturaleza, va a encontrar que hay un rango dinámico enorme, desde cosas inaudibles, prácticamente no audibles, hasta sonidos muy potentes, algunos casi que lastiman. Y eso es imposible de transmitir por los sistemas de comunicación actuales, en parte por el ruido ambiente, en el sentido de cosa constante de nuestras ciudades. Esta compresión dinámica que hace que los productores de música aumenten el nivel de los pianísimos y reduzcan el nivel de los fortísimos, hace que cierto tipo de música circule mucho más fácilmente que otro tipo de música. Por ejemplo, una obra como El mar de Debussy no se puede oír con un rango dinámico de 5 decibeles, porque tenemos la necesidad de tener esos extremos dinámicos para entender la obra. En cambio, lo que se llama música de parámetros, donde importe más la duración y el valor en altura tonal de la nota, las notas, no los sonidos, es de muy fácil circulación en todo el sistema, digamos, de internet, de registro, de grabación y demás. Entonces, en la actualidad... para ese tipo de música, más de parámetros que de sonidos, que está dominando la globalización en un sentido bastante grande, dejando de lado las tribus. Hay tribus que hacen cosas distintas en todas las comunidades, pero la gran circulación de música pasa por música de gran composición dinámica. Ese tipo de música necesita muy poco para salir,
porque aún con mucho nivel de ruido se puede entender lo que quiere hacer el autor o lo que quiere hacer el músico. Es la música pop, por ejemplo, o lo que podemos oír en la radio, en YouTube y demás. Aún las grandes compañías de música clásica, como Deutsche Grammophon, EMI y demás, están empezando a comprimir también los registros de música clásica, porque se dan cuenta que si mantienen la dinámica original, no se puede oír en un auto eso. Hay que oírlo. Ahora, si pretendemos poner en obra una obra como el Bar de Debussy, o como algunas obras muy especiales de música experimental, ahí sí necesitamos que el piso de ruido o el ambiente dinámico que tenga la obra se pueda manifestar. Y esto es muy difícil porque en general, en música electroacústica sobre todo, para obtener ciertas sutilezas tímbricas, espaciales sobre todo, y de granulaciones de sonidos, pensemos en una obra espacializada con ambisonics, ambisonics de orden alto. Si se pierde un poco ese piso de ruido tan bajo, se pierde el efecto de la obra. Y me ha pasado, y les ha pasado a todos, me parece, los que hacen música en acto, como músicos, que uno arma una obra muy interesante, que para uno es interesante al menos, en un estudio, con auriculares, con monitores de estudio, con un optofónico, y cuando lo va a poner en el lugar donde va a oír el público, no sale la obra. No sale precisamente porque el ambiente de rango dinámico, y especialmente el piso de ruido, supera ese umbral que nos permite a nuestro oído actuar categorialmente. El oído tiene como ciertos disparadores categoriales. Para oír el espacio necesitamos tener un rango dinámico de 60 decibeles. Si no lo tenemos, el espacio desaparece, y solamente se ven cosas muy, muy puntuales, como el ladrido de un perro, un golpe de un tambor, pero no todo lo demás. Bueno, quizá la respuesta a tu pregunta... No, está bueno, y conecto con algo que pregunta Franco Marenco, que me parece que está bueno, que puede responder cualquiera de ustedes, que dice, si seguimos una definición de ruido como sonido no deseado, que fue lo primero que salió en relación a la percepción, ¿no? Entonces el ruido de las obras, como las que trajo Alan, dejan de ser ruido definido. Cuando son recibidos es positivamente. Perdón, Gustavo. Es sonido en ese caso. Digamos, para la ciencia es sonido, no es ruido. Claro, no tiene, pero vos recién estabas diciendo algo, cuando te referías a ese piso de ruido necesario para la percepción, ¿qué definición de ruido operaría? Que es lo que se preguntaba Franco. ¿Tiene más que ver con el componente espectral? Ahí estamos de nuevo. Volvimos. A ver si estamos en lo cierto. Estamos en vivo. Muy bien. Seguimos. Gustavo, es un lapsus, pero esto se editó ya naturalmente. Si te animas a retomar. Sintetizar, porque no quiero ocupar todo el espacio. Cuando una manifestación sonora participa del discurso musical, de una obra de arte sonoro, o de algo que queremos oír, ya es sonido a nivel técnico. No hay nada... en el sonido que me indique que sea un ruido. Ruido implica o que no lo queremos oír, o que nos molesta, o que nos interfiere en la comunicación. Bien. En el caso del piso de ruido de una obra electroacústica, ese piso de ruido está interfiriendo la comunicación, o por lo menos la manifestación de algunos elementos de señal de la obra. Y en este caso no contradice la definición para nada. No, bien. Bien, bien. Entonces, el ruidismo estéticamente sería una paradoja nombrada así. Por eso quizás... A ver, Alan, sí. A mí lo que me parece es que hay un gran problema semántico ahí. Porque cuando, un poco lo que decía Gustavo, cuando hay un... O sea, si el... Primero, no se ponen de acuerdo respecto de las definiciones. O sea, el ruido es... ruidoso para ser definido, para decirlo de una manera. Pero yo creo que hay que pensarlo más desde un lado poético, ¿no? Porque es algo como que se está escapando todo el tiempo en ese sentido. Es decir, escuchar una obra ruidista no sería ruido desde lo no deseado. Pero, digamos, me parece que está este lado poético de que evoca algo que
de que en algún momento o en alguna instancia fue no deseado, no se estaría como esta ausencia. Pero bueno, es una problemática importante de cómo definir el ruido, y en realidad me parece que es bastante paradójica todo el tiempo. Yo tengo una cosita que me surgió de escucharlos incluso en secuencia a Mayra y Esteban. Apareció una coincidencia en retomar casos de, quizás Mayra medio de costado, pero que apareció la guerra, ¿no? Como una referencia. En el caso de Esteban fue literal, en el primer ejemplo que nos mostraste estábamos viendo el paisaje sonoro de la guerra antes y, o sea, durante y luego. Y en el caso de Mayra, cuando hablaste de tu vecino, que era un veterano de guerra, y que era él el que estaba escuchando muy fuerte, desconsideradamente para con sus vecinos, no les voy a hacer, o sea, les quiero pasar la pelota o a Mayra o a Esteban, a ver a quién le enganche más, pero me hizo pensar en esta idea del adiestramiento de la escucha, o esto que sí lo planteó Mayra, que tiene que ver con los mecanismos de culturales o de poder, si se quiere, las relaciones de poder que terminan, digamos, influyendo en el desarrollo subjetivo de nuestra percepción y en definitiva de la categorización que es ruido y que no. Pero, ¿qué pasa cuando algo es como, por ejemplo, en el caso de un veterano que no es elegido? Como, bueno, no les pregunto nada, tiro el tema y lo toman. Bueno, pues en la primera parte de lo que yo estaba como explorando como posibilidad para el diálogo, efectivamente la cuestión esta del ruido yo la inserto dentro de unas prácticas que provienen de unos mecanismos de formas de ser, de hacer, de pensar y de producir que tienen un andamiaje anterior a lo que pensamos en este mundo contemporáneo. Y eso me parece que es importante decir, ¿no? Entonces, como estas discusiones que tenemos ahora, cuando uno hace una revisión exhaustiva de las crónicas de conquista escritas por los ibéricos en términos visibles, digamos, escriturales, pero también en algunas grafías de las culturas mayas o aztecas, uno se encuentra con estas impresiones que son como difíciles de asimilar en el cuerpo. Entonces, recuerdo, por ejemplo, en uno de los gráficos con los que yo me encontré cuando estaba haciendo mi investigación sobre el origen del ruido como un elemento o de la sonoridad / ruido molesto como un elemento de dominio y control, me encontré con unos relatos visuales que están condensados dentro de una bibliografía contemporánea, que es los relatos desde los vencidos. Y cuando hay un primer encuentro con los, digamos, con los, por decirle en clave actual, con la Guardia Indígena de Montezuma, ellos se encuentran con Hernán Cortés y ahí hay un impacto sónico muy fuerte que se inscribe dentro de un dibujo. Entonces hay un, digamos, hay un ataque de perros y hay una explosión de camiones y uno de los guardias se desmaya en la gráfica. Entonces a mí me parece que efectivamente, digamos, dentro de la lógica imperante, que también
es parte de nuestra construcción subjetiva que yo denomino biopolítica de la sonoridad, hay una lógica bélica, más allá, digamos, de que luego los futuristas a través de todo un andamiaje estético la capturan para hablar sus, para formar sus entornar rumores o sus guiones experimentales con sonido y tal, o sea, ahí detrás una lógica bélica en términos, digamos, generales, que implica el uso de la sonoridad como ruido molesto. Entonces, a mí me parece que no hay que naturalizar aquello, ¿no? O sea, más allá de que en términos científicos y acústicos no haya una convención entre los académicos de decir qué ruido, ¿no? A mí me parece que en términos culturales suceden cosas de ahí, ¿no? Claro. Entonces sucede una serie de dificultades respecto a la percepción que efectivamente no son normales, que son culturales y que no podemos normalizar. Eso por un lado. Pero por otro lado también hay una, digamos, hay como ya una ola interna que permite esas ruidosidades, ¿no? Entonces, cuando uno va a una ciudad en donde tienes una cantidad de tráficos por mototaxismo, por ejemplo, y llegas, sí te impacta como esos ruidos y ni un solo silencio, pero también te puedes ir acostumbrando y naturalizando de alguna manera, o sea, como el veterano de guerra que escuchaba música muy fuerte. Y por la... ejemplo, ¿no? Quizás. Quizás. Tengo una pregunta para Esteban, que hace Ana Porrúa, desde Mar del Plata, que dice, me quedé pensando en la idea de Adorno del arte como sismógrafo, pero sobre todo en el avance de Buch sobre esa idea. Esto de los críticos como sismógrafos, se pregunta ella, en ese caso, ¿el crítico es sobre todo cuerpo? ¿Se entiende? Dice ella. Yo quizás a esto le agrego esto de lo perceptual, de la modelar la percepción. Quizás viene por ahí. Sería muy rico, Esteban, si querés profundizar en la relación entre ruido y esta imagen que trajiste. Bueno, voy a tratar. Gracias a Ana, que saludo por la pregunta. A ver, la idea, yo creo que la idea de Adorno del sismógrafo tiene que ver con una idea geológica, naturalista, anticonvencionalista, todas unas dimensiones que ahora creo nos estamos dando cuenta más que antes de lo importantes que son esta idea de lo subcutáneo, de la relación con el cuerpo, de la percepción como una dimensión que tiene en el fondo una especie de indiferencia hacia la diferencia clásica de naturaleza por un lado, cultura por el otro, ¿no? Nuestro cuerpo percibe cosas y percibe cosas más allá de nuestras intenciones y produce señales más allá de las intenciones. Cuando Adorno dice que es el arte el que puede funcionar como un sismógrafo, sobre todo lo que está diciendo es que no tiene que ver con las intenciones, no tiene ni siquiera que ver necesariamente con la conciencia, es decir, que captar esas vibraciones geológicas que producen los artistas es algo que va más allá de una hermenéutica, en el sentido de entender qué quiso decir el artista o cuál era la intencionalidad política o subjetiva o lo que había. Y lo de poner a los críticos o a los musicólogos o a los ensayistas, en fin, la gente que produce interpretaciones de obras de arte en la misma discusión de la sismografía, digamos, a mí me gusta mucho porque supone que cuando hacemos crítica o hacemos análisis o hacemos poesía también, estamos, por supuesto, siendo conscientes de lo que hacemos y trabajando con nuestra subjetividad como intencionalidad, pero también estamos dejando que hable otra cosa, ¿no? Que hable nuestro inconsciente o nuestro cuerpo como lugar del inconsciente, y eso creo que le da un lugar de cruce entre, por ejemplo,
la poesía como un discurso que no quiere ser racional o racionalista, y el ensayismo de tipo crítica cultural o académico, que sí tiene como esta ambición, ¿no? De funcionar en base a una racionalidad. Así que a mí me gusta esa idea, ¿sí? De que somos un poco sismógrafos o ecógrafos, ¿no? Una ecografía de lo que está pasando en nuestra cultura, y que no nos damos cuenta, no podemos darnos cuenta de hasta dónde llega nuestro deseo, ¿no? Por eso, volviendo a la cuestión del ruido como aquel sonido no deseado, yo digo, sí, sabemos que a mí también, si un vecino me viene con una marcha militar, lo último que voy a hacer es transformarlo en un objeto de goce estético, tal vez. Pero estamos tan seguros de que sabemos lo que queremos, quiero decir que a veces no sabemos lo que deseamos. Y ese sonido no deseado puede ser de golpe un objeto de deseo, y es ahí donde toda esta oposición ruido versus silencio, ruido versus sonido, en el fondo todas estas polaridades están como un poco agarradas con pinzas, ¿no? Son todas inestables. Por eso, claro. Si puedo volver un segundo a la primera foto, a la primera imagen. La pongo en pantalla. No, es simplemente evocarla, no sé si hace falta más. Bueno, no. Era esta idea de que, bueno, tenés la guerra y la paz, el bien y el mal, si uno supone que la paz es el bien y la guerra es el mal, y el silencio, que es el bien, porque es la paz, y entonces está del lado. Pero todo eso se puede dar vuelta de golpe. Alguien, creo que Alan lo dijo, el silencio tiene una idea de que es la paz, justamente es lo que buscamos, pero en realidad cuanto más leemos sobre silencio, más hay una tensión crítica, es decir, el silencio es el silenciamiento, como él decía, es la ausencia de la expresión, es la muerte, o sea que todas estas categorías son reversibles en el fondo. Y lo del sismógrafo es un lugar donde eso se puede trabajar, a condición de que el sismógrafo no sea solamente una máquina, ¿no? Porque uno puede decir, qué gracia, si entonces el arte es un sismógrafo, es lo mismo que decir que es un reflejo, que es un aparato y que no hay subjetividad ahí. Claro. A mí lo que me gusta del sismógrafo y del crítico, de la crítica como sismógrafo, es la idea de que hay una relación inmediata con lo corporal, con lo sensible, con toda esta relación que tenemos entre las vibraciones, por ejemplo, acústicas, y las vibraciones de nuestra sensibilidad y las vibraciones terrestres, ¿no? Pero es lo contrario de decir, bueno, si somos sismógrafos, somos maquinitas de interpretar. Claro. Era eso. Claro, en definitiva, podría ser, Esteban, podría ser un micrófono también, como una transducción, en el sentido de que no es un reflejo, sino que hay algún tipo de mapeo de señal. Entra un tipo de señal, sale otro tipo de señal. En el medio van a operar mecanismos culturales, subjetivos, que por supuesto van a generar una nueva realidad. Hay alguien que pregunta algo que quizás tiene que ver con esto que vos estabas relevando, Esteban, que lo dijeron todos, en definitiva, que es cómo hacernos preguntas acerca del ruido o el silencio, porque es algo que también nos pasó, hoy apareció el silencio, pero también nos pasó en la sesión en la que trabajamos el tema del silencio, que es esta dimensión. El Nacho Castillo pregunta propiamente, ¿podemos pensar entonces en la diferencia sonido-ruido como una herramienta o un método para construir otredades? Se pregunta, y yo agrego, esta posibilidad de preguntarnos qué pasa, qué funciona de nuestra en nuestras distinciones entre ruido, sonido, silencio, ruido, como un ir a sacudir las bases de lo que somos, desde dónde pensamos, desde cada cultura. Y más que ir a encontrarnos con el sonido siempre, o el fenómeno acústico, terminamos encontrándonos con los mecanismos por los cuales con los cuales nos relacionamos a él, ¿no? Como sujetos.
¿Ustedes qué opinan al respecto de esto que agregaba Nacho, que además tiene que ver con no solo con verse a uno, sino como la otredad, de poder ganar resolución en ver otras realidades, en ver otras culturas, en pensar, bueno, apareció lo de la historia, ¿no? Pensar otras historias. Creo que pueden tomar la palabra varios de ustedes, aunque quizás ya los amedrenté. Hablo mucho. Muy complejo, es un tema muy complejo, coincido completamente con lo que decía Esteban, de este lugar de las inestabilidades de semántica, ¿no? El ruido como lugar de inestabilidad semántica. Y pensaba también como que de la misma manera de la reflexión un poco de Cage, de que el silencio absoluto no es posible, el ruido absoluto tampoco es posible, ¿no? Son como, estamos en el medio de esa... de estas inestabilidades, que cualquier cosa se puede trabajar en cualquier cosa. Por supuesto, también está la dimensión de lo que decía Mayra, ¿no? La dimensión de lo bélico o la dimensión del poder, pero tanto hacia el ruido como hacia el silencio también. Entonces es un tema muy complejo, y el tema de la otredad, creo que lo podemos interpretar de esa manera, al menos como el ruido como una otredad metafórica, ¿no? O sea, en el sentido de el ruido no sería, el ruido en una obra ruidista no sería ruido en términos de señal, sería señal, pero tendría esta metáfora de otredad de una transgresión. Claro. Podría pensarse como de lo que, digamos, pensemos en sonidos que en algún canon o en algún margen eran descartados o no queridos. Entonces, si bien en el nivel de la señal no sería ruido, en el nivel de la poética podría pensarse una cierta metaforización en semántica en ese sentido. No sé si queda claro. Sí, sí. ¿Querría agregar algún comentario sobre esto? ¿Alguno más? Yo quisiera, tanto Alan como, bueno, los tres, Esteban y Mayra, sacaron en algún momento el tema de silencio. Y obviamente dijo recién Alan que el silencio no existe, según Cage, y es cierto que dijo eso. Y también a nivel de la respuesta física nuestra frente al exterior, el silencio es tan incómodo como el ruido en el mal sentido, digamos, sin que nos moleste y demás. Cuando hay silencio, primero que el silencio es casi inalcanzable como ausencia de sonido en sentido estricto. Si quieres les cuento un poquito de eso, pero cuando hay silencio, mucho silencio, o muy poco sonido en todo caso, nuestro sistema también responde como ante el peligro. En la selva, cuando los animales se callan la boca es porque hay un leopardo. Y es muy instintiva esa respuesta, que el silencio nos incomoda. Quien haya querido leer, cuando estudiaba en la universidad, a una biblioteca pública muy silenciosa, sabe que es casi imposible concentrarse en ese lugar. Porque precisamente el silencio hace que estemos muy atentos a cualquier signo externo para ver qué pasa. Yo cuando estudiaba mucho más cómodo en un bar que en la biblioteca de la Plata. Hay un cuento hermoso de Leopardi, donde un personaje, un italiano, algo como el silenciero de Benedetto, estaba muy, muy molesto con los ruidos, termina haciéndose a una localidad perdida en África, le molestan los ruidos de los grillos, de los bichos y demás, hasta que al final encuentran una especie de lugar muy, muy cerrado, una especie de cámara anecoica, y empieza a oír los ruidos de su propio cuerpo, el ruido de la sangre en el oído, el tinnitus que le genera un pitido en el oído por el silencio, y termina, bueno, muy mal el cuento, por supuesto, pero me acuerdo que una filósofa norteamericana, Navajo, pueblos originarios, dijo una vez que el único silencio que ella había podido experimentar en su vida era después de un gran ruido. Por ejemplo, después de un acorde final de una sinfonía o de un... por el retroenmascaramiento. Pero duró muy poquito, dice. Entonces eso de que el silencio... Bueno, Esteban es el experto en esto, el silencio es salud de la dictadura, ¿no? Como represión, como imposición. El silencio tampoco... está muy bueno que digamos. Yo pienso que hay que ver más la cuestión con esta dicotomía entre comunicación, música, que es lo positivo, lo que buscamos,
y quizá en este momento de pandemia haya una gran mezcla, una gran pérdida de identidad entre lo privado y lo público. Nos está pasando ahora en lo visual, en lo sonoro, pero también pasa a nivel de vida comunitaria. Creo que es un tema que daría para otra charla, pero... Sí. Bueno, pero está bueno, a modo de conclusión, Gustavo, esto me parece que está bueno para pasarle la palabra y ya como para ir cerrando a Esteban, que también trajo el tema de la pandemia, por ahí es un buen momento para que vuelvas brevemente, si querés, Esteban, a hacer un comentario sobre... Bueno, este cambio de paisaje y eventualmente cómo incide en nuestros cuerpos como sismógrafos. Sí, bueno, me darían ganas de más bien decir con Gustavo, hagamos otra más y hablemos 2 horas de la pandemia, porque daría para mucho, pero por lo que entendí es la última sesión del año y el último ratito, y no sé muy bien por dónde cerrar ese tema. Al contrario, aparte, espero que no sea que recién empieza, pero la pandemia recién empieza como problema de interpretación de qué nos pasó, qué nos está pasando. Yo eso de los espacios públicos y privados, bueno, basta ver nuestras pantallas para darnos cuenta de que esta situación de compartir estos sonidos que son nuestras voces es completamente inaudita si uno lo compara con lo que era nuestra vida hace un año, ¿no? Y hay toda una economía en el sentido de relaciones entre cantidades, ¿no?, que están siendo desbaratadas y reconfiguradas de otro modo. A mí me intriga mucho en este momento saber cómo vive la gente la relación con la música confinada, digamos, porque hay muchos discursos muy optimistas diciendo la música nos salva, nos une, nos ayuda, nos cura, ok, sí, yo creo que es así. Yo también estoy muy contento de tener a disposición todos estos infinitos años sumados de músicas de todos lados, pero creo que hay que ponerse atentos a entender mejor todavía qué es lo que esto nos está haciendo en nuestros cuerpos y en nuestras percepciones, y en este caso a nuestros oídos, ¿no?, y a las representaciones de los sonoros. Pero bueno, es todo lo contrario de una conclusión lo que estoy diciendo, es más bien diciendo, veámonos otra vez, escuchémonos nada otra mejor, vez. Esteban, igual que una conclusión que nos dé más problemas, porque da ganas de, como decías, de volver a encontrarse. Eso, si nos vamos con más problemas, estamos bien. Lo hemos logrado. Si eso le está pasando a la audiencia, estoy muy a gusto con todo lo que han conversado. No sé si Alan o Mayra quieren hacer un brevísimo comentario. Yo creo que me llama muchísimo como esta movida de piso, ¿no?, que nos propone esta noción de que todo lugar es provisional en la vida contemporánea, ¿no? Y a eso me refiero con que es provisional el habitar en el ruido, en el silencio, y por lo que les he escuchado a los compañeros y a ti aquí en esta conversación, ciertamente silencio y ruido están atravesados por unas gramáticas históricas, ¿no? Entonces, eso nos pone en posiciones siempre distintas, en movimientos y efectivamente en esta noción de provisionalidad, en donde unas veces percibimos y otras veces, para enmascarar el ruido o el silencio, también alzamos nuestros altavoces. Entonces, es así como de ida y de vuelta, el problema del ruido y del sonido. Buenísimo. Gracias, Mayra. Alan, unas palabrillas para despedirnos. Bueno, seguimos en esa provisionalidad, en ese lugar de la inestabilidad de sentidos, pero tal vez, bueno, podemos verlo de los dos lados, ¿no? Del lado de la inseguridad, pero también del lado de la riqueza, ¿no? Que me parece que ese sería un poco lo que se hizo con el ruidismo, para decirlo metafóricamente, de ver esta inestabilidad o esta provisionalidad, tratar de ver su lado positivo. Me parece que habría una posibilidad de usar o de pensar eso positivamente, estéticamente,
Pero por supuesto no quiero cerrar el tema porque me parece que da No. para otra sesión más. Y bueno, me parece que de varias que hicimos terminamos pensando en una versión 2. ¿Quién te dice que el 2021 no se vienen las sesiones El Ruido 2, como Tiburón 2, 3, 4? Esteban y Gustavo, una mínima palabra porque no les propuse, pero si se quieren despedir. Y vamos cerrando ya esta hermosa sesión. Bueno. Yo perdón, pero pensaba que ya me había despedido bueno, con lo anterior. Ahí está, ya está sí, puedo agregar. Se notifica como despedido. Sí. Gustavo, entonces. Bueno, lo mismo. Agradecerte la invitación y me preocupó eso de que nos vamos con más problemas que antes. Yo ya tengo muchos problemas. Bueno, pero problemas de los buenos, de los lindos, de los que nos hacen pensar y ver el mundo de otro modo. Que eso siempre es saludable, ¿no? Ponerse. Bueno, un gran placer haber compartido esta mesa y creo que nos fuimos con más preguntas que respuestas y eso es bueno. Bueno. Voy antes de que se vayan, les voy a decir porque hubo muy. Ustedes después lo pueden ver en diferido, les oradores, les digo que está la comunicación que hubo en el chat, no pude relevar todo lo que se dijo, pero voy a nombrar Leticia Molinari, Rosalía Lloret, Ana Alonso Minuti, Mabel Cristina Pascualotto, Maicarones Fernández, Alejandro Albornoz Rojas, Diego Makedonsky. Luis Alberto Mariño Fernández, Ricardo de Armas, Gustavo Alcaraz, Cecilia Simone, Franco Marenco, Mabel Cristina Pascualetto, bueno, un montón de gente que ha hecho comentarios, preguntas, les recomiendo, los oradores pueden volver sobre ellas porque el chat queda, y que en realidad yo fui haciendo algunas síntesis, espero que la audiencia se sienta que se fueron respondiendo las cosas, pero hubo otros comentarios también. Muy hermosa sesión, quiero agradecerles de nuevo y bueno, nos veremos pronto entonces, capaz que en vivo y en directo, y no quiero irme sin hacer una mención especial a mi hermano Alfredo Sabasta desde Mar del Plata, también ahí ha estado Mariano Chowa. Bueno, una mención especial que va en relación a lo que dijo Esteban de estas nuevas formas de relacionarnos con las voces, el efecto ad hoc que tiene Alan Curtis, que obviamente no podía ser de otro modo, que vino totalmente glitchado. Me parece muy coherente para darle un poquito de ruido a esta sesión. Los despido de la cámara, voy a hacer yo el cierre. Muchísimas gracias, un aplausito desde todos, muchas gracias, dicen todos. Bien, ahí me quedé yo solita con la audiencia. Estamos haciendo el cierre de esta última sesión del año 2020. Esto fue Transaural. Hoy hablamos del ruido, tuvimos 6 encuentros súper nutritivos, cada día fuimos aprendiendo más de cómo hacer el streaming, cada día nos fuimos acostumbrando más a esta dinámica que nos permitió reunirnos con profesionales y gente que nos produce mucha admiración de distintos lugares del mundo para buscarle el lado positivo, ¿no?, a esta situación, y que ustedes también, estando en muy diversos lugares, nos puedan estar escuchando. Esto fue Transaural, la sesión 6, Ruido, producida por la Universidad de 3 de Febrero, por la especialización en arte sonoro propiamente. La especialización es una carrera de posgrado que bueno, pronto vamos a estar armando una reunión informativa para las inscripciones. Estamos inscribiendo para el año 2021. Esto va a ser... Esperen que veo mi machete, el 26 de noviembre a las 18 horas. Les recomiendo de todos modos que ingresen en nuestro sitio que está novedoso y mejorado, que es artesonoro.untref.edu.ar, donde van a ver no solo lo que ya hicimos, donde pueden de hecho encontrar todas las otras sesiones de Transaural, que también igual las pueden ver en el YouTube, pero de algún modo tienen toda la info localizada en nuestra web, y donde se van a enterar esto, quienes estén interesados en inscribirse en la especialización, que van a hacer estas reuniones y formas de contactarnos. Bien, el equipo de producción de la especialización es el director Raúl Minsburg,
coordinadoras académicas, Vanessa Rufa y Mene Sabasta, que es quien les habla, y como asistentes de producción, Kevin Herzog, Paula Miranda y Maive Carone Fernández. Hoy, en este cierre, vamos a hacer un agradecimiento muy, muy, muy especial a Domus Artis, un espacio que ha capitalizado una muy buena parte de la escena experimental y de la música en general en la ciudad de Buenos Aires, que nos ha estado ayudando técnicamente desde el principio, y también para Santiago Rúa, que me ha estado haciendo la segunda desde el primer programa, ponchando las cámaras, y para el agradecimiento que se extiende para mi hermano Antonio Sabasta, que también en su momento ha aparecido ponchando cámaras. Esto, volvemos a decirles, es una producción en el marco de la pandemia de modo casero, así que agradecemos a todos la comprensión de los errores. Hoy se nos cortó en un momento, volvimos, bueno, todo puede pasar. Lo importante es que el engagement estuvo y que la mesa, la verdad, nos permitió pensar temas muy, muy, muy ricos. Vamos entonces a ya despedirnos, agradeciendo también al Museo Mar y al Centro de Arte Sonoro, que nos van a estar replicando este programa. De hecho, el martes que viene sale en la Radio Caso, y el martes siguiente va a salir en el Museo de Arte Contemporáneo de la Ciudad de Mar del Plata, que es el Museo Mar, que les recomiendo que miren la programación también. Nos vamos. Nos vemos el año que viene. Gracias a todos. Esto fue Transaural.